los que están al frente de toda esa mafia. Manca, está regalando. Porque no se puede llamar de otra manera, señor, no se los puede llamar. A través de un comunicado, Uber anunció su próximo inicio de operaciones en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de brindar una opción adicional de movilidad que permita acceder a un viaje confiable, eficiente y cómodo, al toque de un solo botón. Uber llega a Chiapas en medio de protestas del gremio por incumplimientos de la Secretaría de Movilidad y Transporte, crecimiento del pirataje en varios municipios desde la llegada de Aquiles Espinosa García como titular de la dependencia. Asimismo, las inconformidades por la nueva ley en la materia que al respecto de las plataformas tecnológicas, su regulación es escueta, ha generado movilizaciones de transportistas. La compañía tecnológica aseguró que contribuirá con la recuperación económica y la movilidad del Estado. A través de la misiva que publicó este jueves, Uber aseguró que además de facilitar viajes a través de la tecnología, permitirá a miles de chiapanecos contar con una herramienta para generar ganancias adicionales que beneficien a las familias de Tuxtla Gutiérrez. Además, convoca a todas y todos los interesados a registrarse como socio conductor de la app y poder tener ganancias de hasta 10 mil pesos semanales. Sobre empresas como Uber, la nueva ley del transporte establece en su capítulo 2 sobre servicio público de transporte a través de plataformas tecnológicas que deberán ser operadas en el Estado por personas morales mediante la contratación de unidades concesionadas o con permiso, previa autorización de la Secretaría. Apenas se dio a conocer la llegada de la compañía a Chiapas y empresas como Nissan y Mitsubishi ya lanzaron planes de financiamiento especial. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.